Buenas noches, es un placer saludarlos y darles la bienvenida a las noticias en el canal regional CNC. A continuación, los hechos que son noticia para hoy viernes 5 de enero en el Triángulo del Café. Taxista que evadió una señal de pares de la policía fue capturado con arma de fuego y 80 dosis de base de coca en el barrio Los Pinos, en Dos Quebradas. Ministro de Defensa analizó en su visita a Pereira el preocupante incremento de los homicidios en Dos Quebradas y el enredo que presenta el lote donde será trasladado el Batallón San Mateo. Caída permanente de roca mantiene bloqueada la vía entre Pereira y Quibdó. Más de 80 vehículos de carga se encuentran represados en Pueblo Rico. Personera de Pereira constató la grave atención en salud que registra la cárcel La 40, donde un joven interno murió esta semana. A propósito, esposa de interno denuncia que su esposo presenta altas fiebres, vómitos constantes y deposiciones con sangre y solo le han dado un acetaminofén. No obstante la resolución presidencial que prohíbe el porte de armas aún con salvoconducto, los ciudadanos en Pereira siguen andando armados. 219 personas han sido capturadas. Taxistas denunciaron estar inconformes con el pago de unos exámenes médicos que les están exigiendo sus empresas. Estos dicen que deben ser los empleadores los que deben asumir los gastos. Además, presuntamente, sería una empresa en específico la que estaría ganando el dinero. Todos los detalles de esta noticia en CNC. 800 policías reforzarán la seguridad en el área metropolitana de Pereira durante este puente festivo de Reyes. En deportes. Espero nuestra emisión de hoy los detalles de los nuevos refuerzos que llegan para Deportivo Pereira y por supuesto toda la actualidad del conjunto Matecaña. La captura de un taxista en el barrio Los Pinos de Dos Quebradas con un arma de fuego y 80 dosis de base de coca y la detención de dos personas por porte ilegal de armas de fuego en el centro de Pereira y La Virginia hacen parte de nuestro resumen judicial de las últimas horas en CNC Noticias. En las últimas horas fue capturado un taxista en el barrio Los Pinos de Dos Quebradas. El hombre de 33 años huyó en su vehículo cuando unos policías se encontraban realizando un plan de control. Al lograr interceptarlo metros más adelante, los uniformados le encontraron más de 80 dosis de base de coca y un arma de fuego tipo pistola. Este deberá responder por el porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. En las últimas horas en el municipio de Dos Quebradas, y como resultado de los planes de control que tenemos en esta localidad, en la lucha frontal contra el tráfico local de estupefacientes, logramos la captura de una persona de 33 años, de profesión taxista, quien no acató la señal de pare del policía y al interceptarlo y registrarlo, se le logra incautar un arma de fuego tipo pistola calibre 7.65 con munición para la misma y más de 80 dosis de base de cocaína, para un peso total de 120 gramos. Esta persona igualmente había estado detenida, privada de la libertad en un centro carcelario por el delito de homicidio. No podemos estigmatizar al gremio de transportadores públicos, como es el de taxistas. Lógicamente sabemos que hay personas que no atienden a su llamado ético y lógicamente se sienten tentados por la criminalidad. El hecho es que todos hagamos, sumemos esfuerzos y cualquier persona que tenga conocimiento de un transportador público que esté cometiendo este tipo de ilícitos, por favor se comunique con la línea 123 de la Policía Nacional, donde tendrá total reserva de su identidad y nosotros poder proceder. Asimismo, en las últimas horas, dos hombres fueron capturados por porte ilegal de armas. El primer hecho se llevó a cabo en la carrera 10 con calle 15 del barrio Centro de Pereira, donde un hombre de 27 años le fue hallado en su poder un arma de fuego tipo revólver de fabricación artesanal. El segundo caso se dio en el barrio Las Balsillas de La Virginia, donde un hombre de 20 años tenía dentro de su vehículo un arma tipo revólver calibre 38. Cabe recordar que en las últimas horas el presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto que prorroga por un año más la prohibición de porte de armas. En el 2017, en el área metropolitana, hubo 219 capturas por porte ilegal de armas y en el resto de municipios de Risaralda se realizaron 106.
El susto que se llevaron conductores y pasajeros de un taxi en Armenia, el cual quedó completamente incinerado, las movilizaciones de los motociclistas en contra del aumento del SOAT y un grave accidente en la vía La Línea hacen parte de nuestro resumen informativo del departamento del Quindío. En las últimas horas, en el barrio Santa Fe, en la vía al Parque Cafetero en Armenia, se incendió un taxi. Por fortuna, los tripulantes del vehículo de servicio público pudieron salir ilesos. Pese al esfuerzo del cuerpo de bomberos y los esfuerzos desesperados del conductor del vehículo, este quedó consumido por las llamas. La vía permaneció cerrada a causa del siniestro. Autoridades barajan que un cortocircuito sería el causante de la conflagración. Por otro lado, los motociclistas de Armenia anuncian más movilizaciones durante los próximos días para reclamar al gobierno nacional por el alza del SOAT. Y finalmente, en la vía La Línea, se presentó un aparatoso accidente donde un camión colisionó con el barranco al costado de la vía, dejando al conductor atrapado entre los hierros retorcidos. Los primeros auxilios fueron prestados por los ciudadanos que se movilizaron por el sector y las autoridades investigan las causas del accidente. Ante la muerte de un joven de 24 años al interior de la cárcel A40 de Pereira, la personera municipal realizó visita de verificación, con lo cual pudo constatar las dificultades que presenta el penal en materia de salud. Luego de la muerte de un joven de 24 años al interior de la cárcel La 40 de Pereira, aparentemente por negligencia médica, la personera Sandra Lorena Cárdenas decidió visitar el lugar y constatar qué estaba pasando. Expresó que si bien existe una alianza con las IPS y EPS para que los internos sean atendidos, en lo que radica el problema es en el traslado de estos, pues el INPEC no cuenta con el personal suficiente para hacerlo e incluso solo tienen un carro antiguo para este tipo de situaciones. Bueno, en este momento lo que se presenta allí es básicamente dificultades con la movilidad. Los internos, para acceder a sus citas médicas, deben tener puesto obviamente unas medidas de seguridad y unos desplazamientos en los respectivos vehículos con que cuenta el penal, y pues no son suficientes, por así decirlo, para atender la demanda. Entonces se van estableciendo prioridades para estas consultas. Eso sucedió con el infortunado caso del interno que falleció. Él ya había pues sido atendido en una consulta médica, se le había dado como un tratamiento y su situación se agrava en horas de la noche y pues se presenta este lamentable deceso, pues que ya está en investigación a efectos de determinar si hubo responsabilidad médica. Y es que son muchos los presos que necesitan atención médica en la actualidad. Hay algunos con simple gripas, hasta aquellos que necesitan tratamientos oncológicos. Hay muchos por patios, la verdad es que hay muchos, porque pues hay enfermedades, ustedes saben, desde una simple virosis que ahora es precisamente por el cambio de clima, con unas virosis muy fuertes, hasta hay otros que tienen patologías más complejas. A todos les hacemos seguimiento. Pero el problema en este momento, hay convenio vigente y demás, pero el problema es los desplazamientos, vuelvo y reitero, para el tema de consultas médicas, que tienen unas prioridades y pues no es suficiente para atender al número de internos que hay. En las últimas horas, allegados del joven que murió realizaron una protesta dentro del centro penitenciario como muestra de honor hacia este y por supuesto como una forma de sentar su voz a lo que viene sucediendo. Y ellos se protestaron ayer. Estaban indignados. Ayer me llamó uno y me dijo: nosotros estamos muy aburridos, muy tristes por la pérdida de su hijo, nosotros lo queríamos mucho. Y bueno, y ellos mantienen la revolución allá. Ayer hice una revolución allá en el patio, hasta tengo unos videos y todo que me mandaron de la cárcel de la revolución de ellos. A propósito de esta situación, la esposa de un hombre que se encuentra recluido en el mismo patio de la cárcel La 40, donde murió un joven de 24 años, denuncia que su esposo está presentando altas fiebres, vómitos constantes y deposiciones con sangre, para lo cual solo le están dando acetaminofén. A propósito de estos casos de las cárceles, hoy Silvia Lorena Sánchez reza para que no le pase lo mismo a su esposo, quien se encuentra recluido en el mismo patio donde murió el joven, aparentemente por negligencia médica. Según la mujer, su pareja viene desde hace algunos días presentando altas fiebres, vómitos y hasta deposiciones con sangre, pero lo único que ha recibido es una pasta de acetaminofén. Lo que pasa es que el domingo vine a hacerle la visita y estaba muy enfermo, con dolor en el cuerpo, fiebre, escalofrío, y ya estaba haciendo popó con sangre. Y lo llevé a enfermería y no había nadie en enfermería y no me lo quisieron atender.
Ella indica que no le parece justo que los internos, por encontrarse en este lugar, no reciban un trato digno. Creo que deberían de ponerle un poquito más cuidado a los presos. Igual somos seres humanos y tenemos derecho a una salud digna. No, como que no les ponen cuidado. Van a la enfermería y les mandan solo acetaminofén nomás. En la actualidad, ella solo pide atención urgente para su esposo. Dice que no quiere verlo morir como lo que le pasó al anterior joven. Por favor, que se concienticen más y que les pongan cuidado, que no vuelva a pasar lo que pasó. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en su visita a Relámpago a Pereira, analizó con autoridades departamentales el preocupante incremento en el homicidio en Dos Quebradas y los enredos, además, que tiene el terreno de la Virginia, donde será trasladado el batallón San Mateo. En una visita express y sin dar declaraciones a los medios de comunicación, estuvo de visita el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas en Pereira. Este trató el tema de la adjudicación de los terrenos del batallón San Mateo, donde al parecer hay algunas complicaciones, pues esperaba que su traslado comenzara en diciembre, pero hasta la fecha no avanza por problemas con las tierras donde se ubicará este. Son temas que en el Estado se vuelven tan lentos que mire lo que pasó con el fallo arbitral de concesión a autopistas de café, que era para noviembre, diciembre, y ya se ve para marzo. Entonces, muchas veces en el Estado los tiempos se alargan, hay tanta tramitología que hace que los procesos sean muy lentos. Igual lo que pasa con autopistas del café está pasando con el tema de la adjudicación de tierras para el batallón San Mateo. El gobernador de Risaralda, quien fue el que entregó las declaraciones, también habló sobre la seguridad en Dos Quebradas, pues en las últimas horas se dio a conocer que este municipio cerró el 2017 como uno de los municipios más violentos del departamento, con 11 muertes por encima más que el 2016. Manifestó que se viene trabajando con un puesto de mando unificado y que se espera resultados contundentes. Nosotros tuvimos un consejo de seguridad en Dos Quebradas, para cuatro municipios, la Virginia, Pereira, Dos Quebradas y Santa Rosa. En ese Consejo de Seguridad nos dimos cuenta que los problemas graves estaban en Dos Quebradas y Santa Rosa, que Pereira y la Virginia se estaban comportando muy bien. Por eso, para Dos Quebradas y Santa Rosa se montó un puesto de mando unificado que está trabajando y que esperamos que muy pronto empiece a dar resultados. Dos Quebradas arrojó resultados negativos, pero allí sabemos que tenemos unos focos donde hay problemas de microtráfico muy fuertes, ya están detectados, estamos trabajando y esperamos de que los resultados del puesto de mando unificado den resultados muy pronto. Finalmente, el mandatario dio a conocer a los ciudadanos el nuevo nombre del secretario de Gobierno departamental, quien será el economista Carlos Andrés Gil Jaramillo, quien se venía desempeñando como coordinador administrativo de Colpensiones. Nombrando en este momento al doctor Carlos Andrés Gil, un profesional risaraldense que ya en otras épocas ha estado en la administración departamental, que estuvo encargado de la Secretaría de Gobierno. Hoy lo nombramos y me imagino que la posesión será en la semana entrante. Tenemos más información para todos ustedes, pero antes vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya volvemos. Ya estamos aquí, León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y saca de provecho tu televisor con León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio. Llegó a Pereira lo que estabas esperando. New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional. Dale a tu cuerpo lo que necesita en salud y bienestar. Somos tu mejor opción. Zona cardio, zona musculación, TRX, pilates de piso, rumba terapia, aeróbicos, step, entrenamiento funcional, power jump, clases personalizadas y mucho más. Info 324-9579-310.
617-517-0343 o visítanos en la calle 20, número 324, segundo piso. New People, rompe tus límites. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica, informes al 337-5810. Legón Telecomunicaciones te trae Win Sport, el canal de todos los deportes, el canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano, el canal que todos querían, ya está aquí y te lo trae Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, DirecTV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Combia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el eje cafetero. Taxistas del área metropolitana de Pereira denuncian que los directivos de las empresas de transporte les están exigiendo el pago de 15 mil pesos de un examen médico, que es injustificado y que estarían beneficiando a la empresa del exdirector de tránsito municipal. Gremio de taxistas en Pereira denunció los cobros injustificados de unos exámenes médicos que les vienen exigiendo las empresas para donde laboran. Si bien están de acuerdo que se hagan estos, lo que no les parece es que tengan que pagarlos ellos mismos, cuando lo correcto es que lo hagan los empleadores. Sumado a esto, existe la molestia porque presuntamente se estaría beneficiando a un centro de reconocimiento aledaño a las oficinas de tránsito de la ciudad, el cual no es regulado ni exigido por la ley. A ver, las empresas comenzaron a exigir por la ley 1503 de 2011 unos exámenes médicos, los cuales están enviando a los compañeros a un centro de reconocimiento automotriz, lo cual es muy válido. Ellos dicen que les sale mucho más económico en ese sitio, entonces por eso hicieron la contratación con ellos, lo cual está muy bien. Lo que no está bien es que esos exámenes se los estén cobrando a los compañeros, porque según la norma superior que obliga a esto, es el artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo, pero también el Código Sustantivo del Trabajo dice que es una obligación del empleador, es decir, de la empresa como tal, pagar todos esos exámenes, lo cual no nos pueden trasladar esa carga a nosotros. Según Oscar Delgado, miembro nacional de la mesa de taxistas, muchos de sus colegas cansados de las altas entregas que tienen que dar a sus patrones, el alza de la gasolina y ahora esos nuevos gastos, prefieren pasarse a trabajar desde la piratería. Todos son piratas, con plataformas, sin plataforma y demás. Ese es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando en este momento, que los principales ayudantes a la piratería son las mismas empresas y los propietarios, porque es muy difícil cuando alguien tiene que sobrevivir haciendo una entrega muy costosa, una familia que mantener, ya no nos estamos llevando casi nada para la casa. Entonces le están ofreciendo los piratas, con tecnología, sin tecnología, un carro a menos de la mitad de lo que pagamos nosotros por un taxi. Yo en este momento, por ejemplo, estoy haciendo un reemplazo, estoy pagando 113 mil pesos de 6 a 10 de la noche, de 6 de la mañana a 10 de la noche, lo cual es supremamente costoso, y le ofrecen aún un carro por 40 mil pesos, un carro 2016, 2017, trabájelo como quiera. Entonces, pues obviamente uno es de sangre amarilla, pero hay muchos que no ven eso,
no tienen sentido de pertenencia. Asimismo, el gremio de taxistas buscará en este 2018 tener una representación en el Senado. Darío Duque, taxista de Medellín, será la voz de estos ciudadanos. Es primera vez que en Colombia tenemos un candidato que es taxista. Es un taxista como cualquiera de nosotros. Además, un ciudadano pues común y corriente, es gente del pueblo. Es Darío Duque, es un taxista de Medellín y esperamos colocarlo en el Senado, marcando con el polo democrático número 33, esperamos que Darío pueda hacer ese abrebocas a la ciudadanía del común y a los taxistas, a los transportadores en general. Tener una curul nos va a significar una representación como ya la tienen prácticamente todos los sectores, es decir, las negritudes tienen, los indígenas tienen, hasta los guerrilleros tienen, pues faltábamos los taxistas y los ciudadanos del común. Esperamos que con Darío Duque al polo democrático número 33 podamos tener esa representación en el Senado. A esta hora le damos la bienvenida a nuestro invitado especial de la noche, el doctor Gabriel Jaime Vallejo, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático en Risaralda. Buenas noches. Hola Estefanía, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Empecemos, doctor, contándole a los televidentes un poco de su trayectoria en el sector empresarial y, por supuesto, en la vida pública. Así es, Estefanía. Mire, yo soy un pereirano risaraldense de 41 años, abogado, mi profesión. Vengo trabajando 17 años de la mano del sector privado, del sector gremial. Fui presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio en el año 2006, convirtiéndome en el presidente de junta más joven en la historia de la entidad. Y bueno, hemos venido trabajando de la mano de estos empresarios, empresarios pequeños, medianos, grandes, igualmente del sector público. Tuve la posibilidad de asesorar a diferentes empresas del sector público y estamos en este momento dándole la posibilidad a Risaralda que renueve su clase política y por eso la decisión personal de lanzarnos a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático número 101 en el tarjetón. Se ha generado gran controversia en Pereira en el tema de la transformación de empresas de aguas y aguas, el cual necesitamos conocer cuál es su opinión al respecto. Estefanía, gracias por esa pregunta, muy importante. Mire, yo hice parte de la Junta Directiva de la empresa de acueducto de nuestra ciudad. Yo creo que el problema no es la transformación, mire, eso seguramente la administración municipal lo estudió jurídicamente. Es normal que en este tipo de sociedades se den las decisiones que ellos tomaron. La realidad es que la empresa de acueducto era una empresa de 5 accionistas y por las decisiones que toma la administración municipal se reduce al número de 3. Recordemos que la ley colombiana exige que este tipo de sociedades tenga un número mínimo de 5 accionistas. Yo creo que lo importante y lo relevante no es la transformación. Lo que estamos proponiendo, Estefanía, es aprovechar este momento para que toda la clase política, la sociedad civil, los empresarios, los gremios, el Consejo Municipal, firmemos un gran pacto cívico y social que proteja a nuestra empresa de acueducto. Yo invito a la sociedad pereirana, a la sociedad risaraldense, a que firmemos este gran pacto. Yo creo que es el momento de decirle a los risaraldenses y a los pereiranos que tenemos que proteger a la empresa de acueducto de alcantarillado de la ciudad, que entre otras cosas es la empresa más importante. Recordemos que del agua depende el futuro de esta ciudad y si no protegemos nuestra empresa, creo que nuestra planeación como ciudad está amenazada. Doctor Vallejo, usted fue asesor del proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña. ¿Cómo ve actualmente este proceso de alianza público-privada y el estado de estas obras? Estefanía, ese es un hijo mío. Lo reconozco, yo estructuré toda la APP del aeropuerto Matecaña, la administración anterior me delegó esa responsabilidad de estructurar legalmente el proyecto APP. Mire, este es un proyecto muy bonito, muy bien estructurado y es un proyecto muy importante. Pereira y Risaralda le apostó al turismo como uno de los sectores prioritarios. Si nosotros no tenemos el aeropuerto rápido, moderno, rápidamente,
y no lo modernizamos, difícilmente podemos cumplir con esta estrategia. Yo lo que tengo entendido, obviamente ya no hago parte del equipo estructurador, me desvinculé en el año 2015, pero lo que podemos decirle a los pereiranos es que este es un proceso que le da todas las garantías a la ciudad. Yo creo que la ciudad hizo un muy buen negocio por dos razones. Primero, el aeropuerto sigue siendo de los pereiranos, seguirá siendo de los pereiranos y los risaraldenses. Y segundo, va a recibir unos recursos supremamente importantes. Vamos a tener un aeropuerto nuevo que al cabo de unos años nos lo van a devolver. Tengo entendido que las obras van dentro de lo planteado, han tenido unas dificultades con los parqueaderos, pero yo esperaría, como lo ha manifestado el alcalde y como lo teníamos previsto nosotros en nuestro cronograma, que en el año 2019 estemos teniendo el aeropuerto más moderno del eje cafetero y del occidente colombiano. Usted, doctor Jaime, se ha pronunciado sobre la resolución del Gobierno Nacional que prohíbe el porte de armas de fuego aún con salvoconducto, mientras todavía se expiden los mismos en los distritos militares en el país. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, esto es de las cosas absurdas de este gobierno. Es increíble que este gobierno siga desprotegiendo a los ciudadanos de bien. Es claro que cuando a un ciudadano se le entrega un permiso de porte de un arma de fuego porque su actividad económica, su riesgo así lo ameritan, a su vez se lo esté restringiendo, mientras los bandidos y los delincuentes puedan portar armas sin ningún tipo de restricción. Estas de esas contradicciones que uno sigue sin entender del gobierno Santos, en donde yo quisiera o no quisiera pensar que es parte de los acuerdos con la guerrilla, y es desproteger a los ciudadanos de bien para proteger a los delincuentes y a los bandidos. Es una contradicción del Ministerio de Defensa, no tiene explicación alguna que mientras a estos ciudadanos el Estado colombiano les da un permiso de porte de arma de fuego, a su vez se los restrinja, y obviamente comprometiendo la vida de estos ciudadanos. Yo creo que rechazamos completamente la posición del Ministerio de Defensa y del Gobierno Nacional e invitamos a una reflexión. Los índices de inseguridad siguen subiendo, la percepción de inseguridad sigue incrementándose y esto no es bueno para Colombia ni para ningún ciudadano. Nosotros tenemos que tener coherencia con las políticas de seguridad, lo cual este gobierno obviamente ha demostrado su incapacidad para proteger a los ciudadanos de bien. Doctor Gabriel Jaime Vallejo, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CNC Noticias. Estefanía, muchas gracias a ustedes y feliz noche para todos los televidentes. Los invitamos a conocer el estado del tiempo en Pereira, Armenia y Manizales para este sábado 6 de enero. Hora de saber la restricción vehicular para este martes 9 de enero en las principales capitales del eje cafetero. La mejor información política de la región y los temas sociales actuales lo encuentran aquí en La Campana con Marco Antonio Pérez. Cordial saludo, bienvenidos a La Campana. Primer campanazo. Se acabó la interinidad en la Secretaría de Gobierno del Departamento de Risaralda después de que renunciara a su cargo el exdiputado Julio César Londoño. Fue designado en las últimas horas por parte del gobernador Sigifredo Salazar el economista, el joven profesional Carlos Andrés Gil, quien venía desempeñándose como coordinador de la seccional de Colpensiones en esta zona de Risaralda. Carlos Andrés Gil ya se había desempeñado en la oficina de turismo en el departamento de Risaralda del gobierno anteriores, concretamente durante el gobierno de Víctor Manuel Tamayo. Es hijo del dirigente conservador Bernardo Gil Jaramillo. La próxima semana se estará oficializando la toma de posesión
del nuevo secretario de gobierno en Risaralda, que además deberá acometer importantes temas en materia de seguridad para el departamento de Risaralda. Segundo campanazo, se siguen moviendo las agendas electorales a partir de este fin de semana y en esta recta final. Se aprieta el calendario electoral y veremos los candidatos a Senado y Cámara en intensas agendas. Además, los candidatos a presidencia, precisamente la próxima semana, estará en el departamento de Risaralda del ex procurador Alejandro Ordóñez, recorriendo el departamento y motivando a sus eventuales electores. Este fin de semana, intensa agenda también de los aspirantes al Parlamento. El senador Sammy Merek recorriendo los municipios de Risaralda y Caldas. Igualmente, aspirantes a la Cámara, como Juan Carlos Rivera, Juan Carlos Reinales, Nelson Palacio y otros más, tienen reuniones intensas durante buena parte del fin de semana en varios municipios de Risaralda. Tercer campanazo, reunión que dejó muchas conclusiones en Cartagena en la evaluación de los acuerdos de La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos, precisamente entre el mismo presidente y los dirigentes del anterior grupo guerrillero de las FARC. Primero, el voto de confianza para que esos acuerdos se cumplan. Empieza a aplicarse el posconflicto en medio de la incertidumbre del pueblo colombiano. Pero no cayó bien lo que dijeron los cabecillas o los dirigentes de las FARC, que recurrirán a instancias y tribunales internacionales para hacer valer lo acordado en La Habana. Hay que recordarles que Colombia es un país de derecho y como tal hay que respetar la instancia del Congreso, el Legislativo y de las altas cortes en cuanto a lo que conceptuaron frente a los acuerdos de La Habana. Hoy suena en la campana nuestro vecino departamento de Caldas y su capital Manizales. Se cumple durante este fin de semana la intensa programación de las fiestas, las ferias aniversarias de Manizales, con una variada programación. Obviamente concentrará la atención de visitantes de Colombia, de todo el eje cafetero, que se desplazarán hasta Manizales para disfrutar de la programación que tiene las ferias de la capital caldense. Hoy nos suena en la campana el ministro de Defensa, el pereirano Luis Carlos Villegas. Presidió hoy un consejo de seguridad en la gobernación de Risaralda y omitió, le dio la espalda, no dio declaraciones a los medios de comunicación, aduciendo él que simplemente habría que trabajar. Hay que recordarle al ministro que una de sus obligaciones dentro del trabajo es dar la cara, dar la explicación al pueblo colombiano a través de los medios de comunicación. A decir verdad, le estaba sacando el cuerpo a la difícil situación que se está viviendo en el sector antioqueño del Golfo de Morrosquillos, el sector de Urabá y toda zona de influencia, en donde se están registrando intensos enfrentamientos con la sociedad civil por cuenta de los peajes ubicados en esa zona. Señor ministro, hay que dar la cara y las explicaciones al pueblo colombiano a través de los medios de comunicación. Síganos a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias, con gusto aquí las recibimos. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. El resumen de la actividad física, el deporte y la recreación del departamento de Risaralda y por supuesto del eje cafetero nos la trae Alexander Guarín en la sección de deportes. Hola, buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en CNC Noticias. Hoy viernes 5 de enero de 2018. Iniciamos contándoles que Deportivo Pereira se refuerza para lo que va a ser un año más en el torneo de la B, el torneo Águila, donde el conjunto matecaña espera, de la mano de un pereirano, José Fernando Santa, poder volver a la primera división.
Deportivo Pereira inició su pretemporada y ya llegaron los primeros refuerzos del conjunto matecaña de cara al torneo Águila 2018. Uno de los primeros en llegar es el jugador colombiano nacionalizado en Guinea Ecuatorial, de 28 años, Joyber González, quien llega después de un frustrado paso por el fútbol de Turquía, donde solo jugó dos partidos. El otro jugador llegado para pasar el reconocimiento médico fue el manizaleño John Freddy Salazar, de 22 años, quien en su carrera ha defendido las camisetas de Once Caldas en dos ocasiones y la de Independiente Santa Fe. El año anterior vistió la casaca de Jaguares de Córdoba y para este 2018 llega como refuerzo a Deportivo Pereira. Uno que regresa a su antigua casa es Alexis Márquez, quien defendió el pórtico del conjunto matecaña como jugador profesional y quien se desempeñará ahora como entrenador de porteros. Y por supuesto, les traemos la actualidad. Este fin de semana, ¿cómo van los primeros 4 días de la travesía de los dos risaraldenses que buscan llegar hasta Perú en bicicleta? Mientras que los aventureros risaraldenses que buscan llegar a Perú en bicicleta afrontan uno de los trayectos más difíciles en suelo colombiano, hablamos con una de las personas encargadas de apoyarlos con la mecánica de las bicicletas. Lo principal que se hizo fue cambiar el marco, porque lo que hicimos fue sobre la bicicleta que él habitualmente usaba para montar, le cambiamos básicamente el marco, porque la geometría que se utiliza para viajes es muy distinta a la geometría que utilizamos normalmente en bicicletas para montar aquí, pues las montadas normales. Entonces se le cambió el marco. Se cambió todo lo que fue la parte de transmisión, se puso un triplato, se puso una pacha nueva, cadena nueva, para que pues durara todos estos kilómetros que van a recorrer. Los aditamentos para las alforjas, lo que es parrillas y eso, pues Ramón asistió a una persona que trabaja el hierro, que le hizo unas modificaciones artesanales, pero que son muy funcionales. Lo que más tuvimos en cuenta fue la posición, que él quedara muy cómodo, porque en estos viajes lo que depende es la comodidad más allá que la eficiencia. Ahora los dos deportistas risaraldenses Ramón Sánchez y Diego Mauricio Calderón están en el municipio del Bordo, en el departamento del Cauca, donde van a descansar para seguir su camino. Ya son casi 2 departamentos conquistados desde que salieron de la ciudad de Pereira. Bien, bien, vamos muy bien, vamos por el, llegando al Bordo Cauca, y nada, todo ha salido muy bien, sin contratiempos, gracias a Dios, ya cansaditos, mucho sol, muchísimo, pero la salida de hoy fue, pues, está siendo muy bacana, muchos paisajes hermosos, la carretera muy, muy bacana, no, hoy ha sido una experiencia bacana. Hemos ido adaptando más, o por lo menos Diego, que traía otro chip de ciclista, ya estamos más adaptaditos a parar, a conocer y así, muy contentos. Y por supuesto traemos para ustedes toda la actualidad del deporte de la región. La apneísta pereirana Sofía Gómez hará parte junto al clavadista caleño Orlando Duque en el programa Antártico Colombiano, comandado por la Armada Colombiana. La risaraldense buscará superar su actual récord mundial de inmersión de 84 metros y poder llegar a los 100 metros de profundidad. Por su parte, el clavadista mundial cumplirá una de sus metas propuestas para la temporada 2018. La risaraldense expresó que para ella es un honor estar con la expedición científica de la Armada Nacional en la Antártica y que su objetivo principal es llegar a los 100 metros de profundidad. Esa es toda la información deportiva que traemos para ustedes durante esta semana en CNS Noticias. Pero no se muevan, porque después de este corte comercial continúa CNS Noticias con más información. Que tengan un feliz Puente de Reyes. Ya estamos aquí,
León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y sácale provecho a tu televisor con León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio. Llegó a Pereira lo que estabas esperando. New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional. Dale a tu cuerpo lo que necesita en salud y bienestar. Somos tu mejor opción. Zona cardio, zona musculación, TRX, pilates de piso, rumba terapia, aeróbicos, step, entrenamiento funcional, power jump, clases personalizadas y mucho más. Info 324-9579-317-517-0343 o visítanos en la calle 20, número 324, segundo piso. New People, rompe tus límites. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje. Iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica, informes al 337-5810. León Telecomunicaciones te trae Win Sport, el canal de todos los deportes, el canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano, el canal que todos querían, ya está aquí y te lo trae León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, DirecTV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Combia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el eje cafetero. La seguridad y el estado de las vías en el departamento de Caldas se encuentran a punto de recibir a miles de visitantes en el puente festivo de Reyes, que cierra la temporada navideña en el país. En Caldas tienen listas las vías para lo que será el primer puente festivo del año 2018 con la celebración de los Reyes Magos, donde miles de colombianos emprenderán recorridos y retornos debido a la culminación de la celebración de fin de año y temporada de vacaciones. Bueno, uno tiene que estar muy, muy atento a lo que dicen las instituciones que oficialmente pueden dar esta información. Y el IDEAM se ha dicho que para el próximo semestre vamos a tener nuevamente fuertes lluvias, fenómeno de la Niña, seguramente con alta probabilidad de existencia. Entonces eso ya nos tiene a todos preparados. Pero el año 2017, donde al principio tuvimos fuertes lluvias, tuvimos los combos de maquinaria distribuidos y una capacidad de gestión y de reacción muy inmediata que permitió que ninguna carretera estuviera obstruida por mucho tiempo. Lo mínimo necesario y con las atenciones inmediatas fue lo que logramos hacer. Creería poder decir que en el año 2018 estamos mejor preparados. Lo digo con la tranquilidad de saber que los recursos económicos están asignados, que hoy el convenio con la empresa Envías, que administra los combos de maquinaria, está habilitado por lo menos hasta el mes de julio del año 2018 y que tenemos las máquinas propias y las máquinas alquiladas a disposición de las diferentes subregiones para atender en el momento en que se presenten los fenómenos lluviosos. Mientras tanto, avanzaremos haciendo el mantenimiento periódico, que consiste en colocarles capas de afirmado y compactarlas para que las carreteras tengan las estabilidades que se requieren. Pero estamos preparados también para que con esta misma maquinaria atender la época de lluvias. Es un placer haber contado con su sintonía hasta este momento en CNC Noticias. Nos veremos el próximo martes 9 de enero con más información del Triángulo del Café en el canal de nuestra gente. Feliz noche y feliz Puente Festivo de Reyes.